Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto tenerlos con nosotros. Soy Linda Umaña, periodista internacional. Estoy muy a gusto de poder compartir con ustedes. Es para mí un verdadero honor ser parte de este grupo y presentar en nombre del Banco Interamericano de Desarrollo. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Productividad, vean qué tema tan importante y tan interesante. ¿Cuál es esa hoja de ruta? Productividad más innovación, la fórmula, bueno, no tan secreta para el crecimiento de nuestro país, para el crecimiento de Costa Rica. Y el objetivo de este encuentro, y les recomiendo que se pongan muy cómodos y pongan muchísima atención porque ustedes van a ser testigos de este lanzamiento. Se trata de una investigación, un estudio reciente que ha sido elaborado por el BID, el tema principal, la innovación en Costa Rica, el cual ofrece pues un conjunto de recomendaciones de políticas necesarias tanto para la reactivación económica, por supuesto, de cara a esta crisis producida por la pandemia de COVID-19, como lograr un mayor crecimiento a mediano y largo plazo. Y seguro todos ustedes se preguntan, ¿cuál es esa fórmula? Por eso es importantísimo que se queden con nosotros, que compartan también esta información con el resto de sus amigos, de sus parientes, de sus compañeros de trabajo. Les cuento que el programa de este evento virtual está dividido en dos segmentos. La primera parte, pues los distinguidos autores de este estudio van a hacer la presentación enfocada no solamente, escuchen, no solamente en el diagnóstico, sino sobre todo en los hallazgos y recomendaciones para Costa Rica. Luego, pues vamos a pasar a una conversación también tipo panel, donde contaremos con la participación de distinguidas mujeres, la señora ministra de Ciencia y Tecnología, Paola Vega, la señora ministra de Trabajo, Silvia Lara, la señora Vanessa Gibson, gerente de Clima de Inversión de Sinde, y la señora Gabriela Llovet, consultora internacional. Quiero pedirles antes que nada que por favor cada uno de ustedes mantenga sus micrófonos apagados para evitar interrupciones durante el evento. Y bueno, ahora antes de comenzar, quiero darle la bienvenida al jefe de operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en Costa Rica, el señor Francisco Javier Urra, quien nos va a ofrecer las palabras de apertura. Buenos días. Hola, muy buenos días, Glenda. Muy buenos días a todos ustedes. Es un placer darles la bienvenida a este primer evento este año de presentación de uno de nuestros estudios flagship, uno de nuestros estudios señeros. Particularmente me alegra mucho, además, como comentaba Glenda, contar con cuatro mujeres de primer nivel en el panel de discusión, siendo particularmente hoy el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y Tecnología. ¿Qué mejor timing, por tanto, que contar con doña Paola Vega, ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología, doña Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Vanessa Gibson, la gerenta del clima de inversión de la coalición costarricense, y Gabriela Llovet, consultora internacional? Creo que es esa famosa expresión, you have to walk the walk, hay que demostrar con el ejemplo, y qué mejor ejemplo para Costa Rica hoy de demostrar que la innovación y la tecnología va también de la mano de la equidad de género. Muy brevemente, porque quiero que aprovechemos esta reunión para conocer el estudio. Costa Rica, como ustedes saben, es una economía abierta, es una de las economías consideradas más exitosas, no solo en América Central, sino en toda América Latina, y tiene muchos factores que son habilitantes para esa realidad. El primero sería su clima de negocios, el nivel de educación, la inversión en salud, el gobierno estable, las instituciones, en definitiva, que funcionan. Todos esos factores han coadyuvado durante muchos años para ser incentivo a la atracción de importantes inversiones extranjeras. Costa Rica ha sufrido una transformación estructural de ser una economía principalmente a comienzos de siglo exportadora de café, exportadora de banano, exportadora de otras frutas. Hoy en día se ha convertido en una exportadora de instrumentos médicos, de electrónica, de medicación, de servicios financieros, de ecoturismo. En definitiva, Costa Rica
ha roto el paradigma, además de que los países del sur, los países de América Central y de América del Sur, solo podrían ocupar un rol de ser meros exportadores de commodities o exportadores de productos agrícolas. Una economía, un país pequeño como Costa Rica, sujeto a desastres naturales, ha demostrado que con una visión, con una idea de país que va mucho más allá de las ideas políticas, de las ideologías, se puede dar ese salto de calidad. Sin embargo, como toda la vida, Costa Rica todavía puede avanzar más. Costa Rica enfrenta uno de los riesgos más comunes que encontramos nosotros en el Banco en América Latina y Caribe, lo que se denomina la trampa de los países de ingreso medio, esa especie de meseta que ciertos países de la región han alcanzado. Afortunadamente han superado otros niveles de otros países, pero sin embargo ese salto para llegar a ser economías ya completamente avanzadas son todavía un desafío. Y en ese sentido es en este marco que hemos generado este estudio para tener soluciones de política. A través de diferentes elementos como sería la promoción de la innovación, los encadenamientos productivos, la incorporación de la identificación de las condiciones y de la oferta y la demanda. Particularmente en el contexto en el que estamos, en el 2021, todavía, desgraciadamente, manteniéndonos en la pandemia, esta pandemia terrible que esperamos que sea un mal recuerdo dentro de un tiempo, pero además este estudio se vuelve más necesario aún que nunca, porque Costa Rica, como muchos otros países de América Latina y Caribe, enfrenta una triple crisis, una crisis social, una crisis sanitaria y una crisis económica. Esto tiene muchas implicaciones negativas, no hace falta entrar en detalle, pero una de las principales es que los gobiernos de la región están viendo disminuirse su espacio fiscal para el gasto, para poder realizar inversiones de necesidad. Entonces, ante esta coyuntura de restricción del gasto, más que nunca, el agregado que se puede hacer de productividad y competitividad, esa famosa expansión de la curva de factores de productividad, es más imperativa que nunca. Este estudio lo han realizado tres expertos a nivel internacional, don Ricardo Monge, Javier Beberotti y Gustavo Crespi, colegas del Banco Interamericano, que trabajan no solamente en Costa Rica, sino en toda América Latina, y traen, por tanto, lecciones que son lecciones útiles. Por eso yo les invito a leer el estudio, más allá del evento, porque son lecciones de política, de policy making, para, por ejemplo, fortalecer y mejorar el Sistema Nacional de Innovación. Trae sugerencias en los campos del desarrollo de capital humano y de generación de nuevas fuentes de financiamiento. Para nosotros en el banco, y particularmente aquí en el banco en Costa Rica, la apuesta para la innovación y la competitividad es fundamental. Y quiero subrayar esto particularmente hoy, en febrero del 2021, porque como ustedes saben, la actualidad mediática está dominada por el tema del ajuste macroeconómico, el fondo monetario, etcétera, etcétera. Unas reformas que son necesarias y que el banco va a apoyar en ese sentido, este ajuste en este sentido de más urgente. Pero el banco no olvida su visión de largo plazo, aquellas inversiones que mejoran la competitividad, el desarrollo y el crecimiento, y tenemos en ese sentido intervenciones muy fuertes. Simplemente a título de ejemplo, Glenda y colegas, a través del Programa de Innovación y Capital Humano de Competitividad hemos otorgado más de 270 becas para estudiantes de maestrías y doctorados y tenemos a más de 1.300 personas becadas para obtener certificaciones en habilidades 4.0, el primer programa de bootcamps y además con un foco muy importante y es que no se quede en la gran región metropolitana de San José, sino que llegue a las regiones más periféricas, articulando así a las comunidades y articulando al territorio. Estamos siendo aliados activos en la estrategia de transformación digital hacia Costa Rica en el Bicentenario 2018-2022 y desde el 2018 el banco viene acompañando la creación de la Política Nacional de Clústeres con el objetivo de promover alianzas productivas. En definitiva, nuestro compromiso es un compromiso de largo recorrido. El banco es un banco, además, que se beneficia de las lecciones de Costa Rica. Yo hay una idea que creo que es fundamental para la región, para América Latina y todo el Caribe, y es que no hay profecías autocumplidas. Los países de la región, aunque sean economías pequeñas, aunque sean economías sujetas a shocks externos, pueden convertirse en economías de alto valor agregado, como Costa Rica está demostrando al resto de América Central y el Caribe. Este libro viene a apuntar aquellas buenas lecciones y a reforzar aquellos temas donde a lo mejor hay que apuntalar un poco más y particularmente en un contexto como pandemia.
Les invito, por tanto, a que disfruten de este evento de hoy. Tenemos un panel de mujeres que van a discutir con un enorme valor agregado. Tenemos los expertos que van a hacer la presentación. Y finalmente, tenemos la publicación disponible en línea, que realmente es un placer leerlo. Muchísimas gracias y les deseo que aprovechen este evento en toda su extensión. Muy buenos días. Muchas gracias, don Francisco Javier Urra, por sus palabras de bienvenida. Y bueno, vamos directamente a presentarles a los autores de este estudio. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gustavo Crespi, él es especialista principal de la División de Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Gustavo. También Javier Beverinotti, economista líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Y Ricardo Monge González, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. No me puedo imaginar la emoción que pueden sentir ustedes después de tanto trabajo, tanto tiempo realizando esta investigación, de que finalmente se pueda salir a la luz, especialmente pues deseosos de escuchar esas recomendaciones, esas conclusiones y ese diagnóstico. Adelante con ustedes. Muy buenos días, Glenda. Muchas gracias por la introducción. Buenos días, señoras ministras y amigas, Vanessa, Gabriela. Es un verdadero gusto estar el día de hoy acá para compartir con ustedes los principales hallazgos de nuestra investigación y principalmente las recomendaciones de política. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Se ve perfecto, sí. Ok, muy bien. Bueno, como se señaló anteriormente, la publicación está en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo. Les acaban de enviar acá en el chat la liga donde pueden descargar libremente dicha publicación. Esta publicación tiene tres importantes mensajes que son los que yo voy a dar y algunos hallazgos que por motivo de tiempo solo me voy a centrar en algunos. Y creo que lo primero es lo siguiente. Si bien Costa Rica, como lo señaló don Javier, ha sido un país de relativo éxito en desarrollo económico en las últimas décadas, es un país que aún enfrenta retos muy importantes desde el punto de vista económico, pero principalmente desde el punto de vista social, inclusive prepandemia. Estamos hablando de desempleo, pobreza, subempleo, distribución del ingreso, etc. Más aún, si nosotros analizamos la experiencia de muchos países que han dado el salto de ser países de ingreso medio a ingreso alto, lo que observamos es que estos países han crecido generalmente a tasas alrededor del 6-7% por año en términos per cápita por varias décadas. Nosotros durante los últimos 25 años hemos crecido a una tasa promedio anual del 1.2%. Esto significa, en términos sencillos, que tendremos que esperar 60 años para haber duplicado nuestro ingreso per cápita. Si quisiéramos duplicar ese ingreso en una década, necesitaríamos crecer alrededor de un 7%, lo cual quizás es muy ambicioso, pero si quisiéramos al menos duplicarlo en dos décadas, que podría ser bastante interesante, necesitaríamos una tasa de crecimiento un poco del doble de la que tenemos, es decir, alrededor de un 3.6%. O sea, el reto es gigantesco porque estamos diciendo que necesitamos crecer más del doble de lo que crecíamos prepandemia para lograr duplicar el ingreso en 20 años, es decir, en una generación. Además de eso, la pandemia, como todos sabemos, ha impactado negativamente la producción de Costa Rica, según cifras del Banco Central, alrededor de un 5%. Y en última instancia, lo que nos planteamos es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr mejorar las posibilidades de recuperación económica y más aún de crecimiento a largo plazo con inclusividad, es decir, no dejando a nadie afuera?
Bueno, lo que necesitamos es llevar a cabo una transformación productiva hacia bienes y servicios de mucho mayor valor agregado en todos los sectores productivos de Costa Rica: agricultura, servicios, manufactura, comercio. Y para ello, y este es el primer mensaje que lanzamos en el estudio, es imprescindible incrementar de manera significativa las capacidades domésticas de innovación y la productividad en general. El segundo mensaje que queremos lanzar es que no debemos caer en el error de conformarnos con volver a la situación prepandemia. Como se los dije antes, esa situación, esa tasa de crecimiento del 1.2% hasta más o menos 2019, simple y llanamente lo que nos hace es visualizar un crecimiento que, si bien ha sido sostenido, es un crecimiento que no nos permite enfrentar los retos sociales y económicos que tenemos. Y entonces, desde ese punto de vista, permítanme compartir una gráfica para explicar esa idea. Esta idea no es nuestra, es del Premio Nobel de Economía Paul Romer, que hace varios años señaló que cuando uno tiene una tendencia de largo plazo en crecimiento, digamos 1.2% de crecimiento per cápita en el caso de Costa Rica, alrededor de esa tendencia vemos fluctuaciones que son ciclos económicos, donde a veces estamos en periodos de recesión, como en esta pandemia, y a veces estamos en periodos de expansión. Ahora bien, el problema que tenemos es que no podemos simple y llanamente llevar a cabo políticas económicas que nos vuelvan a llevar a esta tendencia, sino que lo que necesitamos hacer es establecer e implementar políticas económicas que nos permitan cambiar la pendiente de esta tendencia. Es decir, que nos permitan pasar a otro estadio de desarrollo. Y entonces, en ese sentido, insistimos, es imprescindible tener que presente de que lo que hagamos en este momento, en el corto plazo, de respuesta a la pandemia y a los retos económicos y sociales que tenemos, va a determinar, sin lugar a dudas, cuáles son las posibilidades de crecimiento futura de la economía de Costa Rica y, más importante aún, qué capacidad tendremos como sociedad de enfrentar los retos económicos y sociales. Por eso, insistimos en que es importante aprovechar la crisis que actualmente estamos atravesando para lograr consensos y llevar a cabo cambios estructurales. Esto Costa Rica lo hizo en los años 80, lamentablemente después de una gran crisis. Esperemos que con la madurez que tienen nuestras instituciones podamos lograr esos consensos sin necesidad de caer en una crisis más profunda. El tercer mensaje que tenemos es que no debemos olvidar dónde estábamos y a dónde todavía estamos. Como bien lo señaló don Javier, estamos en la rampa del ingreso medio. En otras palabras, no podemos competir internacionalmente con productos estandarizados basados en mano de obra barata, porque nuestra mano de obra es relativamente cara debido a nuestro nivel de desarrollo, pero tampoco podemos competir de manera amplia en actividades de alto valor agregado en el mundo contra países más avanzados, porque nuestra capacidad nacional de innovación y nuestra productividad son insuficientes para lograr ese objetivo. Este es el gran reto, y la solución para salir de esta trampa, una vez más, es incrementar significativamente las capacidades domésticas de innovación y la productividad. Utilizamos dos marcos conceptuales: un marco que explica la productividad agregada como elementos claves para incrementar la capacidad doméstica de innovación, la mejora en la productividad y la asignación de recursos hacia aquellas actividades más productivas, y los factores externos a las empresas que influyen en que se alcancen estos objetivos, como son capital humano, como es acceso a la información, financiamiento, etc. Además, utilizamos el concepto nacional de innovación, que en síntesis es el conjunto de actores públicos, privados, académicos y de la sociedad civil que interactúan en la identificación y creación de conocimiento y en llevar ese conocimiento al sector productivo para producir más bienes y servicios de mucho mayor valor agregado.
¿Cuáles fueron los principales hallazgos que obtuvimos? Lo primero es que la productividad de Costa Rica es baja, pero afortunadamente viene creciendo durante los últimos años, gracias, de acuerdo a algunos estudios, a importantes reformas que hemos logrado hacer, como en el campo de las telecomunicaciones, de los seguros, de la banca, etc. Además, encontramos que la productividad no solo es baja, sino que nosotros divergemos respecto a países competidores emergentes y de alto ingreso. Es decir, la brecha de ingreso entre nosotros y esos países se ha venido aumentando desde 1960 y ha tendido a estancarse gracias a este nuevo crecimiento de la productividad, pero aún es muy grande. Además, tenemos una economía dual en la cual coexisten dos actividades productivas muy grandes, una muy fuerte, potente, dinámica, ligada al comercio internacional y otra más ligada al comercio interno, pero no se hablan entre estas dos actividades y eso hace que tengamos una economía donde los dos bueyes no están jalando por igual la carreta. Por otro lado, tenemos una mala asignación de recursos debido a políticas que impiden esta asignación apropiada. Seguimos teniendo políticas que garantizan la existencia de empresas, tanto públicas o privadas, que son ineficientes, improductivas y que gastan recursos que podríamos utilizar en actividades más productivas y generar más riquezas. Si bien los encadenamientos productivos entre empresas multinacionales y empresas locales ha venido creciendo en Costa Rica, lamentablemente la evidencia que tenemos disponible hasta el momento nos señala que estos encadenamientos están más enfocados en insumos estandarizados y como pueden ser empaques, mantenimiento o bien en servicios no comercializables como energía eléctrica y otro. Es decir, no en insumos que son específicos a las cadenas de valor en que participan estas empresas multinacionales. Y eso tiene la implicación de que cuando estas empresas crecen bastante, como pasó ahora en la pandemia, por ejemplo, en servicios empresariales o en dispositivos médicos, no generan un efecto importante de arrastre del resto de la economía. Las empresas domésticas, principalmente las pymes, enfrentan un entorno todavía muy desfavorable en Costa Rica en términos de regulación, falta de financiamiento, etc. Y esto nos llevó a analizar qué pasaba con las empresas micro y pequeñas que representan el 97% del parque productivo costarricense durante las últimas décadas. Y lo que encontramos es que la masa de las microempresas simple y llanamente no crecen, se quedan igual o mueren. Solo el 5% más o menos de estas pasan a ser pequeñas y ninguna llega a ser mediana ni grande. En el caso de las pequeñas, poco menos del 8% logran llegar a ser medianas y la gran mayoría o mueren o simple y llanamente se quedan igual y en algunos casos lamentablemente se hacen más pequeñas. De nuevo, necesitamos mejorar la asignación de factores productivos hacia actividades más productivas y algo sumamente importante es que en materia de innovación encontramos una gran brecha de Costa Rica basándonos en el índice global de innovación, especialmente en los insumos para innovar, entre la situación de nuestro país y la situación de países mucho más avanzados, emergentes como Corea, Finlandia, Japón, Estados Unidos, etc. Y esta brecha tenemos que atenderla porque, repito, si no mejoramos las capacidades nacionales de innovación, difícilmente vamos a poder ser un país más próspero, más equitativo. Por último, pero no menos importante, uno de los hallazgos que más nos preocupa es que la política de innovación, y aquí queremos aclarar, no estamos hablando de la última política, sino la política de innovación como política desde hace mucho tiempo en Costa Rica, la encontramos deficiente. Invertimos muy poco en investigación y desarrollo, menos del 0.5% del Producto Interno Bruto. Encontramos que esa inversión no está bien enfocada. Esa inversión la realizan principalmente instituciones públicas en más de un 75%. El sector privado participa muy poco, con un 0.25%. Y esa inversión pública, además, tiene el problema de que en más de un 87% se realiza por la curiosidad de los investigadores
y no por misión, es decir, no para atender las necesidades de las empresas. Solo el 13% de esta investigación y desarrollo se hace por misión, lo cual contrasta con un 42% en el promedio de América Latina, un 71% en la OECD. Además, encontramos que los incentivos a la innovación no están apoyando a las empresas correctas. Utilizando la información de las encuestas de innovación del MISID y SIMPEC, encontramos que las empresas que tienen mayor potencial de innovación en el país son las medianas y grandes y las exportadoras, y no son necesariamente estas empresas a las que van dirigidas los incentivos de innovación. Además, los instrumentos que tenemos son muy limitados y, por otra parte, son instrumentos de enfoque de oferta. Instrumentos que promuevan la demanda de innovación están ausentes. Por ejemplo, la falta de un buen programa sólido y amplio de compras domésticas de innovación no es una característica en Costa Rica lamentable y una característica positiva en países que logran avanzar en esta dirección. El Sistema Nacional de Innovación de Costa Rica está poco desarrollado y su institucionalidad no permite atender las fallas de mercado propias de la innovación. Finalmente, la institucionalidad en general para atender fallas de mercado y fallas de gobierno, es decir, políticas inapropiadas que atentan contra la capacidad nacional de innovación y la productividad en el país, es muy débil y en algunos casos inexistente. Y llego hasta acá, le cedo la palabra a mi colega Gustavo Crespi y a Javier Beberinotti, quienes van a hacer uso de la palabra explicando las recomendaciones de política de nuestro estudio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos, señoras ministras y invitados. Luego del diagnóstico que hizo Ricardo, creo que es interesante pasar a las recomendaciones. Tenemos una serie de recomendaciones, muchas más van a ver en la publicación, pero tenemos una serie de recomendaciones para ver cómo hacer para mejorar los factores externos que afectan a la productividad. Y para eso, si quieres pasar, Ricardo, sí que para eso lo que vamos a hacer es utilizar un marco conceptual que el BID viene usando hace ya un tiempo, un marco conceptual de dos dimensiones en términos de las intervenciones para las políticas de desarrollo productivo. Estas dimensiones son el alcance de las políticas, que se refiere a si estas políticas están pensadas de manera vertical, o sea, para sectores específicos, o si están pensadas de manera horizontal, digamos, para todos los sectores, de la economía. Por otro lado, lo que tenemos es el tipo de intervención. El tipo de intervención puede ser mediante bienes públicos, ¿sí?, de forma de mejorar la competitividad del sector privado, por ejemplo, o pueden ser intervenciones de mercado, pueden ser subsidios, pueden ser exoneraciones fiscales. Lo que vemos en esta matriz de 2x2, este marco conceptual que utilizamos para las recomendaciones y las intervenciones de política, es que tenemos cuatro cuadrantes, en los cuales en el cuadrante de arriba de la izquierda lo que vemos son intervenciones públicas de tipo horizontal. Esto es un poco lo que solemos ver en el Doing Business, en el índice de competitividad globales, cómo es que se pueden reducir los costos para hacer negocios, mejorar la infraestructura, mejorar la educación y generar una serie de intervenciones desde el Estado para tratar de reducir estos costos para hacer negocios. Por otro lado, lo que tenemos son bienes públicos que afectan a sectores específicos. Esto es la parte de lo que dice input público vertical. Aquí un ejemplo clásico es el control fitosanitario. Aquí es lo que muchas veces en la literatura se llama como picking winners, ¿sí?, tratar de intervenir a sectores específicos desde el Estado. Y después lo que podemos ver es en el cuadrante de abajo a la izquierda, una serie de intervenciones de mercado de tipo subsidio a la I+D, subsidio para la contratación de empleo en el sector privado. Esto es un poco pensando en términos de intervenciones a nivel actividad y no a nivel sector. Y por último, lo que tenemos es el cuadrante que está abajo a la derecha, es la intervención de mercado vertical. Estas son las políticas que en general le han generado una mala reputación a las políticas industriales, porque muchas veces hay capturas rentistas y otros problemas con estas políticas, pero estas políticas lo que tienden a hacer es intervención en sectores específicos, ¿sí? Hace unos, si yo no me equivoco, son unos 6-7 años, se publicó un libro
de Políticas de Desarrollo Productivo en el Banco, del cual Gustavo Crespi es uno de los autores. Y ahí es interesante porque se habla de toda la región, pero hay dos casos específicos de Costa Rica. Uno bueno y uno malo. Sí, el caso malo es el de la protección excesiva a la industria del arroz en Costa Rica, en términos de políticas de intervención de mercado verticales. Y el caso exitoso, que, del cual se habla, es de la promoción del sector turístico. Sí, en general, en este cuadrante lo que vemos es se busca solucionar problemas de coordinación entre privados o entre privados y públicos. Entonces, con este marco en mente, vamos a hablar de las recomendaciones. Si quieres pasar a la siguiente, Ricardo. Aquí lo que vemos es cómo hacer de vuelta para mejorar los factores externos que afectan a la productividad. Y aquí lo que tenemos es recomendaciones en términos de la mejora en la asignación de los recursos. Entonces, aquí lo que tenemos son políticas de tipo horizontal, ¿sí? Intervenciones públicas para simplificar trámites y promover la competencia. Llámese que sea mucho más fácil abrir y hasta cerrar una empresa, ¿sí? Simplificar el régimen tributario, o sea, evitar que muchas de estas empresas puedan esconderse en el sistema tributario simplificado, modificar el umbral de las pymes, ¿sí? Uno de los temas que yo, Ricardo, me contaba desde que yo estaba en Costa Rica hace unos 6-7 años, el tema de que el umbral de pymes en Costa Rica es de 100 trabajadores, en cambio en la OECD es de 250. Esto lo que permitiría es que muchas de las empresas que tienen entre 100 y 250 empleados puedan hacer uso de programas como ProPyme, como Sistema de Banca para el Desarrollo. Y por último, lo que tenemos es fortalecer el Sistema Nacional de Calidad e incrementar la cobertura de la conexión a Internet. Nosotros este libro lo venimos trabajando hace ya algunos años, pero esto de la conexión a Internet era un tema ya hace un par de años, pero ahora se vuelve mucho más importante con el tema del teletrabajo y los temas que hemos visto con la pandemia. Luego, lo que tenemos es también una recomendación para fomentar el acceso a la información y generar externalidades positivas. Sí, en los primeros dos puntos tenemos mejorar la política de atracción de inversiones, sobre todo en I+D. Estos ya son intervenciones de mercado de tipo horizontal, ¿sí? Tratar de fomentar de alguna manera una actividad, yendo al marco conceptual que les explicaba de esta matriz de 2x2. Entonces aquí lo que tenemos es, de alguna manera, tratar de seguir promoviendo o promover aún más la atracción de inversión extranjera directa, sobre todo la que tiene énfasis en I+D. Lo que buscamos con esto, o lo que recomendamos con esto, es que el país busque que muchas empresas que pueden generar derrames de conocimiento en las empresas locales puedan ser atraídas al país. En el libro tenemos una serie de datos en las cuales mostramos que existen encadenamientos entre empresas locales y empresas multinacionales, pero los encadenamientos suelen ser de tipo comprar insumos básicos. Entonces lo que estamos buscando es que haya un derrame de conocimiento mucho más grande en las empresas locales. Aquí tenemos la promoción en el desarrollo de clusters, en el tema en el cual Ricardo ha trabajado mucho. Esto ya es más una intervención pública de tipo vertical, ¿sí? A un sector específico, y tratar de ver cómo hacer para mejorar la capacidad de innovación y productividad de las empresas. Y por último, el último punto que tenemos en esta recomendación es la de institucional del programa Descubre y mejorar la coordinación. ¿Sí? Lo que vemos y lo que contamos en el libro es que existen programas para tratar de alguna manera de mejorar estos factores externos, pero muchas veces están dispersos. Entonces lo que estamos recomendando aquí es tratar de ver, de unir a todos estos programas de alguna forma para que sean más efectivos. Siguiente, por favor. Lo que tenemos también es recomendaciones en el área de capital humano. Si esta área es sumamente importante, tenemos mejoras en las habilidades blandas, sobre todo y técnicas. Esto es para tratar de enfrentar de alguna manera esta cuarta revolución industrial y aprovechar o tratar de flexibilizar aún más el mercado laboral. El generar incentivos para la movilidad laboral. Aquí lo que nos vamos un poco en el marco conceptual que veíamos a las intervenciones de mercado horizontales. Tal vez tratar de generar o poner sobre la mesa subsidios para que los trabajadores que trabajan en las industrias menos productivas puedan pasar a aquellas que son más productivas de manera más sencilla de lo que ocurre actualmente. Ampliar la cobertura de la red de cuidado infantil va a ser fundamental, sobre todo para las mujeres, para poder insertarse mucho más en el mercado laboral y en la educación terciaria. Combatir la deserción estudiantil, nuevamente, un tema que nos parecía importante o nos parece importante ya hace algunos años, pero hoy es mucho más importante. Sí, en toda América Latina, no solamente en Costa Rica, hay muchísimos estudiantes que están desertando de la educación por temas relacionados con la pandemia. Siguiente, por favor. Otros temas en materia de capital humano. Fortalecer la educación técnica. Como yo les contaba, yo
fui empleado, digamos, del BID en la representación de Costa Rica durante algunos años, hace ya algunos años, y recuerdo que el tema del INAH ya era todo un tema, ¿sí? El tema de que el INAH tiene que ser una institución mucho más ágil y flexible. Este tema sigue sobre la mesa, sigue siendo importante, y sigue siendo importante para fortalecer la educación técnica. Y por último, lo que tenemos en materia de capital humano es esto de establecer un portal de información para apoyar la orientación vocacional. Nuevamente, hay una serie de iniciativas, deberían coordinarse probablemente de mejor manera. La idea de esto es simplemente tratar de contarle un poco, sobre todo a los estudiantes que están por empezar su carrera universitaria, cuál es la oferta de trabajo, cuál es la demanda de trabajo. Recuerdo que se utilizaba mucho este número, que también lo tenemos en el libro, de que Cinde tenía, creo que era Cinde, tenía un informe en el año 2012 que decía que para el año 2016 habría un faltante de 45.000 empleados en áreas técnicas, de ingenierías. Bueno, eso se dijo en 2012 para 2016. Hoy estamos en 2021 y la situación no ha cambiado mucho. Recuerdo que eran muy pocos los egresados en estas carreras, creo que era un 6 o el 7% contra un 30% en las áreas sociales. Entonces, de alguna manera brindar mayor información respecto a cuál es la oferta, cuál es la demanda de trabajo, cuáles son los salarios promedios, cuál es el desempleo por ocupación, sería sumamente importante como para, de alguna manera, digamos, cerrar esta brecha. Siguiente, por favor. Quisiera terminar, para dejarle bastante tiempo a Gustavo, hablando de temas de financiamiento. O sea, aquí lo que tenemos son las recomendaciones que las políticas macroeconómicas sean estables y contar con espacio fiscal. Esto parece casi una quimera en este momento, ¿sí? En medio de la pandemia. Esto es un tema que es importante en teoría, pero entendemos perfectamente que los países, todos los países del mundo en general, están pasando por una situación muy complicada en términos macroeconómicos. Costa Rica no es ninguna excepción con el aumento en la deuda, con el aumento en el déficit fiscal, pero el mensaje que me gustaría dejar aquí, la recomendación, es el tema este de asignar recursos para el financiamiento de las políticas de desarrollo productivo. Tiene que ser una prioridad en el mediano y largo plazo. Muchas veces, muchas de estas políticas en el presupuesto suelen ser la variable de ajuste. ¿Sí? Muchas veces se ajusta por los temas de innovación. Tenemos en el libro, muchas veces contamos un cálculo que aparece en el libro, es que el último dato de inversión en innovación es de 0,43%, cuando Costa Rica, por su nivel de ingreso per cápita, debería tener entre 4 y 5 veces más que esa inversión. Con lo cual, lo interesante de esto es no dejar o no tener estas políticas como de ajuste. Por último, los últimos dos temas en términos de financiamiento serían, la siguiente, por favor, los temas de aumentar la competencia en el sector financiero. Esto es un poco nivelar la cancha entre intermediarios públicos y privados, y bajar los costos de intermediación financiera y las tasas de interés. Y el último tema también importante que vemos como recomendación es mejorar el sistema de otorgamiento de avales y garantías, y ahí tenemos una serie de recomendaciones en la publicación relacionadas con el tema de fusionar FODEM y PYME con banca de desarrollo y otros temas más. Eso sería todo por mi lado. Si corrí, les pido disculpas, será para dejarle un poco de tiempo a Gustavo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Buenos días, señoras ministras, demás miembros del panel y los demás participantes. Yo me voy a concentrar fundamentalmente en temas que tienen que ver más con temas institucionales y en particular de políticas de innovación. En el libro existe un montón de recomendaciones en este ámbito muy detalladas, pero me voy a concentrar fundamentalmente en dos grandes recomendaciones. Uno tiene que ver con el diseño institucional para poder hacer efectivas estas políticas, y en segundo lugar, recomendaciones respecto de qué tipo de políticas uno debiera hacer. Partiendo siempre de la consideración de que las políticas de innovación son políticas complejas, son políticas que tienen resultados a largo plazo, son políticas que en general requieren una intensa colaboración público-pública, es decir, no es una política que está en el ámbito de un ministerio en particular, sino una política que corta transversalmente a todos los ministerios de la administración pública. Son también políticas muy demandantes en cooperación público-privada, porque en realidad la información respecto a dónde están los problemas en materia de innovación en las empresas está en las empresas, no en el sector público. Existe una diferencia muy grande de información
entre lo que el sector público cree que las empresas necesitan y lo que las empresas en realidad necesitan. Y muchas veces ese proceso de identificar... Gustavo, Gustavo, disculpa que te interrumpa, si puedes acercarte un poquito más al micrófono. Bueno, ahora... Ah, ahora está mucho mejor. Bien. Adelante, gracias. Sigo. No, estaba comentando de que muchas veces el proceso de identificación de dónde están los problemas que las empresas enfrentan para innovar, que podrían ser abordados por la política pública, es un proceso de descubrimiento que se va realizando y se va descubriendo durante el mismo ejercicio de implementación de la política. Eso requiere un nivel de cooperación con el sector privado, entre el sector privado y el sector público, que realmente es importante. Y todo esto además se da en un contexto de una alta incertidumbre por el mismo cambio tecnológico que hace que muchas veces políticas que funcionaron en un determinado contexto o en un determinado momento del tiempo no van a funcionar en otro. Dadas estas complejidades que realmente están detrás de las políticas de innovación, pensar en el diseño institucional es clave para poder implementar estas políticas de forma efectiva. Porque así como las políticas de innovación buscan resolver lo que se denominan fallas de mercado, que son las fallas que afectan a las empresas al momento de innovar, también tenemos problemas con las fallas del Estado, es decir, los problemas que el Estado puede, o los errores que el Estado puede cometer al momento de implementar estas políticas. Y un buen diseño institucional nos debería a nosotros, en primer lugar, diseñar mejores políticas para atender las fallas del mercado, pero al mismo tiempo generar mejores marcos institucionales para minimizar o tener bajo control estas fallas de Estado. ¿Y cuáles son estas fallas de Estado que el diseño institucional debiera tratar de controlar? Problemas de inconsistencia dinámica, políticas que tienen efecto a 10 años, pero periodos de gobierno que duran menos de 10 años. Entonces, ¿cómo hacemos para que las sucesivas administraciones mantengan el rumbo y no se descarríen en el medio? O lo que muchas veces ocurre en América Latina, que los policy makers sufren del problema que le llamamos el síndrome de Adán, ¿no? Que antes de mí, nada. Entonces, todo el mundo viene y empieza de cero. Problemas de agencia, es decir, tenemos una orientación, pero ¿cómo nos garantizamos que todas las más miembros de la estructura pública acompañen esa orientación de políticas y no vayan cada uno para distintos lados? Y también problemas de captura de rentas, que ante un problema de grande asimetría de información, los beneficiarios finales de estos programas, sean ellos investigadores o sean ellos empresas, pueden en realidad terminar extrayendo recursos públicos por encima de lo que ellos realmente necesitan para llevar a cabo sus investigaciones o sus innovaciones. Entonces, estas fallas de Estado, si no las controlamos, a través de un buen diseño institucional, las intervenciones pueden terminar siendo peor que la solución, o que el problema. Entonces, ¿qué es un buen diseño institucional? Bueno, desde hace unos ya, digamos, más de 10 años, la nueva escuela de la gestión pública, buscada por la OECD, plantea que un buen diseño institucional debe plantearse en un diseño que tuviese básicamente tres niveles. Un nivel estratégico, es decir, necesitamos en el diseño institucional un nivel que permita pensar en grandes acuerdos nacionales que definan la continuidad de las políticas de innovación y también las políticas de desarrollo productivo, que tenga muy claro cuál es la contribución de esas políticas a la Agenda Nacional de Desarrollo, que defina una visión estratégica de largo plazo, que sea público-privado, que asesore al presidente, allá arriba. ¿Ah? Pero también necesitamos un nivel político que propone políticas públicas, marcos normativos específicos, que asigna recursos, que coordina entre ministerios para alcanzar la visión estratégica planteada por el nivel estratégico. Y esto, algunos países tienen un ministerio dominante, como el caso de Costa Rica, que tiene un ministerio de CTI, pero otros países no tienen ministerio de CTI y coordinan esto a través de diferentes mecanismos de coordinación. Pero lo que es importante tener en cuenta es que este nivel político diseña, pero no implementa. Y un tercer nivel, que es un nivel de implementación, que es el nivel donde se ejecutan las políticas, donde se ponen en marcha los programas de apoyo a la CTI. Y aquí hay países que tienen agencias únicas, que llevan a cabo toda la cadena de valor de la innovación, desde las políticas de ciencias hasta las políticas de comercialización de la innovación, o agencias especializadas, algunas agencias especializadas en ciencia, otros países tienen una agencia especializada en innovación y otra en ciencia, etc. Esos son diferentes modelos. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, ¿cómo bajamos estas recomendaciones en la realidad de Costa Rica? Yo, a nivel estratégico, creo que es importante
darle continuidad, fortalecer, remozar, como decimos en el libro, el Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación. Existe un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, es importante avanzar, creemos que la aprobación de ese proyecto de ley, y en ese proyecto de ley definir muy claramente cuáles son las funciones claves a nivel de política, quién hace la función estratégica, quién diseña y coordina, quién implementa, quién monitorea y quién evalúa. La siguiente, por favor. Bajando el nivel estratégico donde deberíamos tener operando, blindado por ley y funcionando este Consejo Presidencial de Innovación, deberíamos mejorar a nivel de políticas en la rectoría del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y eso requiere fortalecer las capacidades del Ministerio en materia de diseño, coordinación, monitoreo y evaluación de políticas y una participación activa del Ministerio en la elaboración del presupuesto del sector. Si bien es cierto que el presupuesto del sector, el marco global del presupuesto del sector lo determina el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, la asignación de los recursos dentro del presupuesto debería ser decisión activa del ente rector del sector, que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso hoy no ocurre, con lo cual el Ministerio es un Ministerio sin vientre. Es decir, los países que tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología, que realmente tienen un ente que cumple, no solamente tiene, sino además que cumple una función de rectoría, son aquellos que efectivamente además tienen una participación activa en la elaboración del presupuesto del sector. A nivel de implementación, es importante avanzar con la transformación del CONICET en una agencia de innovación y emprendimiento, una agencia que sea ágil, eficiente, flexible, con un sistema de contratación laboral similar, por ejemplo, a lo que en Costa Rica tienen en el caso de la Agencia de Promoción de Exportaciones, el Procomer. Y definir claramente qué tipo de agencia de innovación y emprendimiento quiere. Se quiere una agencia de innovación y emprendimiento que resuelva fallas de mercado en cualquier sector de la economía donde estas fallas de mercado estén presentes, o quiere una agencia de innovación y emprendimiento orientada por misiones, que vaya a resolver misiones estratégicas que el Estado costarricense ha de identificar, o quiere un modelo mixto. Pero la definición del modelo no es neutral a las capacidades y al diseño institucional de esa agencia. Por eso es importante definir qué visión, qué misión quiero para esa agencia. Y fortalecer fuertemente los mecanismos de monitoreo y evaluación de políticas y programas. Cuando me refiero a evaluación, me refiero fundamentalmente a evaluación ex post. Y un gran problema que tenemos en Costa Rica y en muchos países de la región es que somos los campeones mundiales de la evaluación ex ante. Es decir, hacemos los planes más detallados posibles del CTI, hacemos los diseños de política, la pensamos un montón, años diseñando cosas, y después, sin tener en cuenta que cualquier diseño que nosotros hacemos ex ante, dada la dinámica que tiene este sector, cuando vayamos a implementar, va a ser otra cosa. ¿Por qué? Porque los problemas cambian muy rápidamente. Entonces, invertimos muchos en diseños que cuando vamos a implementar quedan desactualizados, y no hacemos lo que en realidad deberíamos hacer, que es hacer mucha evaluación ex post, de ver lo que está funcionando o lo que no está funcionando para, ya sea, darle continuidad o eliminarlo y ajustarlo. Entonces, tengo que cambiar el chip, y esto es un desafío importante para el sector público de América Latina en general y de Costa Rica en particular. La siguiente, por favor. En materia de políticas o específicas para apoyar la innovación, acá debemos tener en cuenta que las políticas de innovación no están en el aire, sino que descansan en modelos. Y los modelos en general son varios, pero en realidad yo diría que hay dos modelos dominantes. Un modelo que es el modelo más histórico, más tradicional, que arranca en los años 50, que es lo que se conoce con el nombre del modelo lineal, y que vea la innovación como un proceso de etapas consecutivas y bien definidas, partiendo por la innovación básica, seguimos con la investigación aplicada y luego terminamos con el desarrollo tecnológico, y eso nos lleva a innovaciones de producto y procesos, y eso nos lleva al crecimiento de la empresa. Entonces, en un modelo lineal, la investigación pasa a ser el principal determinante de la innovación, y por lo tanto, la clave de un modelo lineal son las políticas de ciencia. Sin embargo, desde los años 80 en los países desarrollados, desde los años 90 en los países de América Latina, pero todavía no en Costa Rica, se ha llegado a la conclusión que este modelo lineal es un modelo de oferta y un modelo parcial. Es un modelo de oferta porque evita el rol de los usuarios. O sea, aquí el que innova es el que investiga, pero en realidad la innovación se produce con alguien que la usa. Y en segundo lugar es parcial, ya que la investigación
no llega automáticamente a la innovación. Y además, muchas veces, tampoco es suficiente para innovar. El problema, como digo, en muchos países de América Latina, sigue siendo el modelo dominante en cómo se piensa entre los hacedores de política. A pesar de que, a nivel conceptual, la visión ha evolucionado hacia un modelo de sistemas, uno de los autores más importantes del que yo rescato acá, se llama Charles Hedquist, que sugiere que en realidad para innovar se requieren 10 actividades importantes, que son la investigación y desarrollo, pero también la educación y la capacitación, la creación de mercados para nuevos productos innovadores, el establecimiento de requerimientos de calidad, la creación y reformas de organizaciones, el aprendizaje interactivo, creación y cambios de instituciones, la incubación, el financiamiento del proceso de innovación y los servicios de consultoría. ¿Y qué tal esas actividades son relevantes en general? Más relevantes en algunos sectores, algunas de ellas, que en otros sectores, y que en realidad la implementación de estas actividades o el apoyo a la implementación de estas actividades es una función de todo el gobierno que escapa a un ministerio en particular. Adelante. En esta visión sistémica, entonces, nosotros deberíamos tener un mapa de políticas bastante más rico, en el cual, digamos, para cada tipo de falla de mercado, deberíamos tener instrumentos que tratan de resolver esas fallas de mercado cuando operan por el lado de la oferta y que tratan de resolver también esas fallas de mercado cuando operan por el lado de la demanda, que es el lado en que usan la innovación. Adelante. La siguiente. Si vemos cómo está el policy mix de Costa Rica, encontramos con que no hay un mapeo entre ese policy mix y esta matriz de instrumentos de oferta e instrumentos de demanda. Lo que vemos en Costa Rica, encontramos una cantidad muy grande de programas que nominalmente están activos, pero no operativos, porque no tienen fondos, y además sin una claridad operativa sobre cuál es el problema, cuál es la falla que esos programas apuntan a resolver. Dentro de ese contexto vemos que la mayoría de los programas se focalizan en proveer bienes públicos con un enfoque de oferta, es decir, encontramos que hay un discurso a nivel de políticas en Costa Rica que recoge el modelo sistémico, pero la forma como se hace la política sigue siendo el modelo lineal. El resultado concreto es que no se definen claramente cuáles son los desafíos productivos, sociales y territoriales que la innovación puede ayudar a resolver, y por lo tanto muy poca inversión pública de innovación en Costa Rica puede considerarse como orientada por misión, que es lo que decía mi colega Ricardo Monca recién, digamos, es decir, está dentro de la cola de los países de la región en materia de orientación de la política de inversión. Entonces, nosotros creemos que es considerar rebalancear, es una recomendación importante que está desarrollada en varias partes del documento, es que Costa Rica debería, uno, simplificar, consolidar y rebalancear la matriz de instrumentos de apoyo a la innovación, desplegando tanto instrumentos de oferta como que tiene actualmente, pero también instrumentos de demanda, y concentrar todos estos instrumentos en 5 grandes programas nacionales. Un programa de ciencia y tecnología, un programa de recursos humanos avanzados, un programa de apoyo a la innovación empresarial, otro al emprendimiento innovador y otro a la modernización tecnológica de micro y pequeñas empresas. Y todos estos programas deberían ser ejecutados por lo que proponemos sea la agencia, la nueva agencia de emprendimiento e innovación. Teniendo en cuenta que la solución de los problemas no requiere solamente de subsidios, que es lo que realmente hacemos ahora. Muchos de los problemas que enfrentan las empresas requieren de políticas que movilicen recursos hacia el sistema, como por ejemplo, requiere del despliegue de garantías tecnológicas, líneas de crédito, inversiones en capital, despliegue de compras públicas de innovación. Todas estas herramientas que hoy no están en la agenda deberían incorporarse en la agenda y deberían también ser el espacio de acción de la Agencia de Emprendimiento e Innovación. Adelante, la siguiente, por favor. Y lo otro es reconocer que el principal instrumento que tiene Costa Rica para promover la innovación sigue pasando por los incentivos fiscales. Pero en ese sentido, creemos que deberíamos revisar estos incentivos fiscales. Deberían ser un eje central para la atracción de empresas extranjeras intensivas en tecnología y que hagan tecnología en Costa Rica. Pero deberíamos focalizar estos incentivos en proyectos con alta externalidad, que son los proyectos colaborativos con proveedores e instituciones tecnológicas. Hoy por hoy los incentivos fiscales no discriminan entre un proyecto que se hace in-house y un proyecto que se hace de forma colaborativa, y el impacto de política es muy diferente en ambos proyectos.
extender el alcance de estos incentivos a empresas nacionales, en particular a nuevas empresas que lleven a cabo I+D, nuevas empresas que hoy por hoy no tienen renta, pero que podrían tener renta futura y que podrían, por lo tanto, descontar a futuro esos incentivos tributarios de I+D a través del mecanismo de carry forward o certificado de crédito tributario. Y finalmente, diferenciar el diseño de los incentivos entre empresas que ya invierten en I+D, pero que podrían invertir más, de aquellas empresas que todavía no invierten, pero que para invertir requieren la constitución de equipos, laboratorios, etc. Deberíamos tener incentivos diferenciales para aquellas empresas que entran a la innovación versus aquellas empresas que requieren simplemente la continuidad de sus planes de innovación. Hoy no los diferenciamos. Adelante. Bueno, eso es lo que yo puedo contar por ahora. Creo que hay un trabajo grande para hacer en materia, uno, de diseño institucional, dos, en materia de políticas y de instrumentos, y tres, ese trabajo en materia de políticas e instrumentos requiere tener más recursos, pero también requiere hacer un mejor uso de los recursos existentes. Las dos cosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros expositores por este destacada investigación y estudio, Gustavo Crespi, Javier Beverinotti y Ricardo Monge González. Muchas gracias también a todos ustedes que están unidos a nosotros. Ya de inmediato vamos a pasar a una importante conversación, pero antes quiero darle las gracias a todos los que desde ya han estado enviando, como ven acá en la parte de abajo, en Q&A, en Q&A pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Estaremos al final del siguiente conversatorio, pues, compartiendo algunos de sus comentarios y sus preguntas. Por el momento, Pamela Saboría dice, usted indica que a las empresas pequeñas no les está llegando los incentivos de innovación, pero la estructura o el diseño de los programas no les permite porque no cumplen con los requisitos de admisibilidad, entonces quedan fuera para participar. También Marisela Bonilla, Laura Bolaños Chávez, Paola Sáenz, y también Jimena Abarca. Así que muchas gracias a todos los que están participando con sus inquietudes, que para nosotros es muy importante. Bueno, como les habíamos anunciado anteriormente, este segundo segmento lo vamos a dedicar a una conversación y un análisis justamente sobre este estudio. Nos acompañan cuatro destacadas mujeres hoy día de la mujer y la niña y la ciencia, en la ciencia y la tecnología. Así que para mí es un verdadero privilegio estar con ellas. Paola Vega, ella es la ministra de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Bienvenida, Paola. Silvia Lara, ministra de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias. Y también Vanessa Gibson, ella es la gerente de Clima de Inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE. Qué gusto saludarte, Vanessa, al igual que Gabriela Llobet, quien es consultora internacional. Así que, bueno, se trata de una conversación, pero primero que nada quisiera comenzar preguntándoles su impresión para ustedes, cuál ha sido la novedad en cada una en su campo en la presentación de este estudio, del diagnóstico de las recomendaciones. Paola, comenzamos con usted, ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Bienvenida, Paola, adelante, tu comentario. Muchas gracias. Bueno, más bien, para mí ha sido una muy agradable sorpresa por la alta coincidencia que hay entre las recomendaciones del estudio y muchas de las cosas que hemos estado visualizando desde MISIC. Algunas que hemos venido trabajando desde hace un tiempo y otras que estamos en proceso de plantear porque nos encontramos en una coyuntura muy particular, por supuesto, por el tema de la pandemia, además de la situación económica que veníamos enfrentando como país, pero también que estamos planteando y visualizando un horizonte que nos permita, por un lado, articular esfuerzos desde diferentes instituciones, pero también instrumentos de política pública, inclusive también articulación de fondos, y que esto es muy coincidente con la visión que se ha presentado. Por ejemplo, puedo mencionar entre algunos casos esperamos que la pronta aprobación de la promotora de innovación e investigación
que está en este momento en la Asamblea Legislativa. Podemos mencionar también, por ejemplo, la actualización de la Política Nacional de Sociedad y Economía basadas en el conocimiento al 2030, que, en la que estamos trabajando, y que permitiría dar un horizonte para el planteamiento del nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que podríamos decir, como novedad, estamos también articulando entre sí, que antes se veían como instrumentos más separados y ahora no. Y por otro lado, con otras estrategias que se han estado llevando a cabo desde el gobierno, como doña Silvia Lara podrá ampliar, ¿verdad? En el caso de la estrategia de clústeres y desde el Plan Estrategia Nacional de Desarrollo Territorial 2030, que se enfoca mucho en temas que han sido tratados acá. Entonces veo que vamos por un buen camino de fortalecimiento de la institucionalidad, de articulación, de enfoque también en la aceleración de empresas. Y también, por otro lado, que los instrumentos que, o los programas que han sido recomendados, que mencionó don Gustavo, en mucho están ya visualizados en la promotora de innovación. Con la facilidad que la Ley 7169 de Promoción del Desarrollo Científico Tecnológico prevé la posibilidad de que instrumentos como el Fondo de Incentivos puedan ser alimentados desde otras fuentes adicionales y por lo tanto fortalecerlos, y ahora con una agencia que se encargaría efectivamente de la ejecución, una agencia remozada que llamamos Promotora de Innovación e Investigación, con esta agencia reforzada podríamos entonces tener una mayor orientación, mejor coordinación entre sectores público, privado y académico en la toma de decisiones estratégicas para el uso de estos fondos en los diferentes programas. Y por otro lado también con el ordenamiento, donde se hace una clara separación de funciones entre MISIT y la promotora, para que MISIT pueda precisamente dedicar a fortalecerse en el tema de política pública. Y me agradan también mucho las recomendaciones, y coincido mucho con ellas, con respecto al tema de fortalecimiento de la rectoría del MISIT para poder llevar a cabo esto, por supuesto también complementado con el Consejo de Competitividad. Entonces, innovación y competitividad. Entonces, más bien para nosotros este estudio es un importante insumo que nos permite validar muchas de las cosas que hemos estado pensando y tomar en cuenta algunas de las recomendaciones para los instrumentos que estamos generando en este momento. Gracias, Paola. Silvia, ¿cuál es su impresión como, sobre estos estudios? ¿Cuál ha sido, digamos, algo que le haya sorprendido que ustedes en el actual gobierno pudieran aplicar en cuanto a este estudio y recomendaciones, Silvia? Muchas gracias. Muy buenos días a Glenda Umaña, a las colegas del panel, a los consultores, a los amigos y amigas del BID, y muy especialmente a las personas que nos acompañan en esta conversación sobre cuál debe ser la fórmula para el crecimiento económico. Una fórmula para el crecimiento económico que nos dice el estudio debería permitir doblar el ingreso per cápita en nuestro país, no en 25 años, sino en 12 años. Y además nos dicen para movernos en esta dirección, para hacer posible esta fórmula para el crecimiento económico, requerimos un gran acuerdo nacional. Y esta no es una conversación pequeña, ¿verdad? Es una gran conversación, y por eso me alegra tanto que hayan tantas personas conectadas con nosotros en este momento. Y el estudio, ¿qué es lo que nos dice en relación con esa fórmula para el crecimiento económico? Lo que nos dice el estudio es debemos apostar a una transformación productiva. Es decir, no se trata simplemente de una reactivación pensada en volver a aprender los motores del pasado, sino que tenemos que hacer una transformación productiva, y nos dicen que esa transformación productiva debe colocar en el centro de las apuestas la innovación y sobre todo el desarrollo de las capacidades domésticas para la innovación. Una de esas innovaciones es además el desarrollo de un programa, una política nacional de clústeres, a los que espero referirme luego en una intervención, porque quiero seguir con este hilo. Y entonces nos dicen que sí, que si queremos verdaderamente hacer una transformación productiva,
que genere ese crecimiento que andamos buscando, debemos colocar en el centro el tema de la innovación. Porque nos dicen que en la medida en que haya innovación, vamos a lograr una mayor productividad y que eso es lo que nos va a llevar al crecimiento económico. Para ello, además, nos recomiendan una serie de políticas en materia de desarrollo productivo, en materia de innovación, y en materia de desarrollo de clúster, desarrollo de talento humano, simplificación de trámites, financiamiento, etcétera, muy, muy útiles. Pero yo quisiera poner sobre la mesa varios elementos para la reflexión. Ya en el pasado apostamos a una fórmula de crecimiento económico en los últimos 25 años. Dijimos, en la medida en que pudiéramos apostar a la apertura comercial, a la atracción de inversión extranjera directa y a la diversificación de mercados y de exportaciones, íbamos a generar un crecimiento económico que iba a producir, a generar unos empleos que iban a reducir la pobreza y cerrar las brechas de ingresos. Eso, sin embargo, no terminó sucediendo del todo. Fue una fórmula esa que se quedó a medio camino. ¿En qué sentido se quedó a medio camino? Hubo crecimiento económico. Hay años en Costa Rica, en los últimos 20 años, hubo tasas de crecimiento hasta del 6 y 7%. Y sin embargo, una característica de ese crecimiento económico en los últimos 20 años es que ha sido un crecimiento económico desconectado de la generación de empleo. Es decir, ha habido una desconexión entre crecimiento económico y empleo. Entonces, yo le hago la pregunta al estudio y a los consultores, ¿en qué sentido esta fórmula que nos proponen sí va a permitir lograr eso que no logramos con la fórmula anterior, que es lograr una mejor conexión entre crecimiento económico y empleo? Y esto es fundamental, porque si esa fórmula que nos proponen para un crecimiento económico no se traduce en empleos, no se va a traducir en reducción de la pobreza y no se va a traducir en reducir las brechas de desigualdad que han sido características de la fórmula del pasado. La otra consideración que quisiera poner sobre la mesa es el tema de la inclusión. Porque nos dicen que con esta fórmula, ¿verdad?, innovación, productividad, crecimiento económico, inclusión. Yo no estoy en este punto tan segura de que la inclusión podamos y debamos pensarla como un resultado del crecimiento económico. Estoy cada vez más convencida de que la inclusión debemos verla no solo como un resultado, sino sobre todo como una condición para que haya crecimiento económico. Vean que tenemos un aparato productivo que genera un crecimiento económico concentrado en 12 cantones del gran área metropolitana del país. El resto del país participa del esfuerzo productivo, pero realmente de manera bastante limitada. Es decir, que es un país que tiene concentrada su producción en unos pocos cantones del gran área metropolitana. La exclusión del esfuerzo productivo del resto del territorio hace que no podamos crecer económicamente. Entonces yo me pregunto cómo esta propuesta que nos están haciendo va a lograr que haya esa inclusión, que esa inclusión sea un motor del crecimiento económico y que una característica clave de esa inclusión sea cerrar las brechas territoriales. Este país no puede prescindir de la mitad de la fuerza laboral de las mujeres, no puede prescindir de más de la mitad de la fuerza laboral de los jóvenes y no puede prescindir de 3/4 partes de su territorio para generar crecimiento económico. Y finalmente, mi última reflexión es cómo esta apuesta a la innovación y a la productividad para generar crecimiento económico puede contribuir a un crecimiento económico que no solo genera empleos e inclusión, sino a un crecimiento económico que genera, basado en los principios de la sostenibilidad, un crecimiento económico que no se hace a costa ni de la gente, ni de las comunidades, y mucho menos de los recursos naturales. Entonces, concluyo esta parte diciendo, muy, muy útil la fórmula que nos presentan, muy útil la propuesta de políticas públicas que nos hacen, pero yo diría que un paso anterior
para desmenuzar esas propuestas de política pública debe pasar por definir, bueno, en qué sentido esta fórmula nos permite superar los desafíos que vimos de la fórmula pasada. Porque sin esta discusión no va a ser posible construir un acuerdo nacional, como nos proponían en el estudio y nos decían. Hay una visión estratégica de acuerdo nacional que es el primer paso, de la cual además se deberán derivar una serie de decisiones en materia institucional de formulación de políticas públicas y de implementación de esas políticas públicas. Entonces yo también le devolvería la pregunta al estudio, y es en qué sentido esta propuesta de fórmula nos permite corregir estos desafíos del modelo de desarrollo anterior. Excelente, muchas gracias, doña Silvia. Y bueno, como moderadora quisiera que respondieran de una vez, pero bueno, vamos a seguir el formato, la reacción de cada una de ahora las panelistas, y quizás si nos queda un ratito más adelante, y si no, pues será fuera de cámara, pues esa valiosa respuesta y la diferencia en cuanto a estudios anteriores. Quisiéramos conocer ahora la óptica de Vanessa Gibson como gerente de clima de inversión de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE. Vanessa, ¿qué coincidencias y qué novedades viste en este estudio para el área, para tu área? Bueno, muy buenos días a todos y realmente agradecer a todo el equipo del BID y particularmente a don Gustavo, a don Javier y a don Ricardo por esta presentación, pero más que todo esta publicación. Creo que para muchos posiblemente los temas puedan ser coincidentes, y creo que todos vamos a encontrar que sí, efectivamente el estudio logra plasmar en una sola puesta en escena muchos de los temas que tal vez veíamos de manera aislada, pero que efectivamente dibuja muy bien el reto que enfrenta el país. Y más allá del lanzamiento, que es lo propicio y lo adecuado en mi caso, es que sigue después de esta publicación, ¿verdad? Y doña Silvia ahora lanza un cuestionamiento que creo es importante y que debería llevar a la reflexión de que en el contexto en que estamos, y particularmente desde la perspectiva de la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, el tema de los tiempos, ¿verdad? ¿En qué tanto vamos a tener una perspectiva de aprovechamiento de esta puesta en escena, de encontrar qué acciones intencionales requiere tomar el país para comenzar a sobrellevar en la crisis en la que estamos y aprovechar las ventanas de oportunidad que se están dando después de ver un año tan complejo como el 2020 y percibir que tuvimos la oportunidad de seguir en el caso de la generación de empleo y en la atracción de inversión remontando? Entonces, la pregunta importante, igual la hago en más que al estudio, es lo que vamos a hacer como sociedad, lo que vamos a hacer como Estado con estos insumos, y el tener claro la jerarquización de por dónde vamos a enfrentar las soluciones que tenemos que desarrollar, por dónde casi que yo sugeriría el tema de talento humano. Definitivamente es uno que para poder generar empleo tenemos ya que atender esas fallas, ¿verdad?, sistémicas que se están dando y que están perpetuando los gaps y las brechas que a nivel de habilidades estamos encontrando en una población que hoy necesita encontrar un trabajo para sostener a las familias del país. Pero además de eso, esa perspectiva de largo plazo, ¿cómo logramos aprovechar que el estudio nos llama a una secuencia hacia la innovación y a la investigación y desarrollo, y que tal vez la solución debería de comenzar desde esta visión de innovación? ¿Qué vamos a hacer diferente? Lo planteado doña Silvia con respecto al modelo anterior, pero en general, ¿qué vamos a hacer diferente? Porque el problema hoy tiene una connotación bastante diferente. Así que yo realmente felicito a los autores, porque creo que nuevamente es una riqueza de información en un solo documento. Tenemos mucho insumo. Lo importante es cómo lo vamos a sistematizar en soluciones concretas y en una estrategia país. Excelente, Vanessa. Muchas gracias por brindarnos tus reflexiones. Y vamos ahora a darle la palabra a Gabriela Llobet, consultora internacional. Coméntanos pues, cuál es tu percepción sobre este estudio y la reactivación, la agenda para una reactivación económica.
Muchísimas gracias, Glenda. Buenos días a todos. Y un agradecimiento primero, pues, por la invitación a formar parte de este panel. Definitivamente, esto es un estudio muy pertinente y muy adecuado y muy a tiempo, me parece, porque como decía Vanessa, nos sistematiza y nos vuelve a poner en el tapete cuáles son esos desafíos que como país tenemos. Y pues definitivamente no son nuevos, no son secretos, como se decía, pero el poder tenerlos sistematizados, y de allí una felicitación a don Ricardo y a don Gustavo y a Javier, que hicieron este esfuerzo y que nos lo presentan en estos momentos, porque al no ser nuevos ni secretos estos desafíos, sí es importante, sin embargo, tenerlos otra vez enfrente nuestros, sistematizados, para ojalá lograr de una manera articulada poder definir en qué de esas áreas vamos a trabajar y en qué de esas áreas vamos a ejecutar una serie de acciones. A mí me parece, y vamos a ver, considerando lo que señaló doña Silvia, yo sí creo que ha habido una transformación productiva en el país. Yo sí creo que definitivamente vamos por ese camino. E incluso en materia de generación de empleo, o sea, esa transformación productiva no solamente nos ha traído ese crecimiento económico, además nos ha traído, creo que como el estudio lo señala, en los últimos años elevamos nuestros niveles de productividad, por supuesto, no en esta última década como hubiéramos querido, no logramos incrementar exponencialmente esos niveles de productividad, pero sí lo logramos incrementar, sí hemos tenido esa transformación productiva, sí hemos logrado generar empleo a través de esos grandes cambios que ha sufrido Costa Rica en los últimos 35 años. Ahora bien, creo que a donde está la situación es que la tarea está inconclusa todavía y tenemos una serie de desafíos y temas que debemos atender, y que de allí el estudio justamente lo que hace y su gran valor es puntualizarnos otra vez esa serie de temas y áreas en que tenemos que trabajar. Al hablar de esta economía dual o este dualismo económico que señala el estudio y que es algo que se ha hablado muchísimo, bueno, es que yo creo que una serie de obstáculos y trabas que el propio estudio señala, y en muchos casos estas trabas y obstáculos existen por o falta de ausencia de políticas muy claras para atenderlos, o más bien políticas públicas que tienen esas trabas en sí allí y que nos generan esas trabas a la hora de la hora, la verdad es que ensancha un poco ese tema de dualidad económica. ¿Y por qué lo señalo? Bueno, porque en materia de trámites, por ejemplo, que el estudio nos señala, toda la tramitología excesiva que existe en este país, eso constituye una traba muy, muy grande, no necesaria para todas las empresas, pero no necesariamente para las empresas más grandes, sino que a donde esto sí constituye una traba que a veces básicamente no ayuda a las empresas a sobrevivir y no ayuda a las empresas a continuar avanzando en su crecimiento, es a las pequeñas y a las medianas. Entonces, toda la temática, por ejemplo, de la tramitología excesiva que hemos venido acumulando en este país, definitivamente no apoya y más bien es un elemento, a mi juicio, que afecta justamente ese dualismo, porque afecta a las pequeñas y medianas empresas de este país de mayor medida, en mayor medida. Entonces, por ejemplo, todo ese tema, y no voy a expandirme porque me parece que el estudio lo toca muy bien, definitivamente es un área en el cual hoy día podemos trabajar, y ya se ha hablado muchísimo de cómo logramos reactivar la economía a través de ir eliminando trabas. Y esto tiene, por supuesto, impacto en innovación en materia agrícola, por ejemplo, en materia de eliminar trabas en cuanto a los permisos de registros de agroquímicos. Mucho se ha señalado al respecto. Igual en cuanto a permisos en registros en el área de cosméticos, medicamentos, etcétera. Entonces,
Señalo tal vez de una manera micro una serie de elementos que el estudio nos vuelve a indicar a donde tenemos poder de acción, y ese poder de acción que se tiene definitivamente y con políticas públicas muy claras al respecto, todo eso nos va a ayudar a definitivamente avanzar, ¿verdad? Y avanzar en esas tareas inconclusas y a poder tener impacto con nuestras políticas. El otro campo que quiero tocar, y voy a tocar brevemente, pues por problemas de tiempo, ¿verdad? Para no abusar, es el tema señalado en cuanto a encadenamientos. Aquí me parece que el estudio también nos habla muy bien de cómo hay que aprovechar, esto es otra tarea inconclusa que creo yo que tenemos como país, cómo las políticas públicas para lograr mayores encadenamientos y lograr que nuestras empresas logren innovar y logren, por lo tanto, tener una mejor oferta para la demanda de ese parque de empresas multinacionales que tenemos establecidas en el país, pueda surtir efecto. Allí hay números y tenemos una serie de números y tenemos una serie de estadísticas de los avances logrados. Sin embargo, el estudio también nos recuerda que la verdad es que esos avances podrían ser más y podrían ser mayores. Y así definitivamente podríamos lograr apoyar a ese empresariado, ir eliminando ese dualismo económico y lograr a ese empresariado nacional a que innove cada vez más, a lograr mayor transferencia tecnológica. Pero sí habrá que intervenir, a mi juicio, con políticas muy claras en lograr que ese programa de encadenamientos productivos existentes pueda realmente tener mayores resultados. Voy a dejarlo allí, mis comentarios. Y seguramente luego vamos a tener oportunidad. Claro, muchas gracias. Y bueno, vamos a cambiar un poquito ahora el formato para, les vamos a pedir de ahora en adelante respuestas más breves, pero sí vamos a pasar con Ricardo Monge, uno de los autores del estudio, para responder a la inquietud, porque yo sé que muchos de ustedes nos están expresando en el chat también que quieren escuchar este cuestionamiento que hizo la señora ministra Silvia Lara respecto a la diferencia con la fórmula del pasado. ¿Cuál es la diferencia de esta investigación, de estos resultados con la fórmula del pasado? Ricardo, ¿qué te parece si respondes a esta pregunta? Adelante. Bueno, es una excelente pregunta. Gracias, Silvia. La pregunta para mí más importante de las que Silvia planteó es cómo lo que nosotros planteamos va a generar un crecimiento más alto y un crecimiento más inclusivo. Pues bien, lo primero que tenemos que tener claridad es que no estamos creciendo a la tasa que queremos crecer y que necesitamos crecer. Como se los dije, nosotros crecemos a una tasa de 1.2% en términos per cápita. El Banco Central está señalando que el año entrante vamos a volver a crecer posiblemente a esa misma tasa. O sea, seguimos sin la posibilidad de crecer a una tasa como la han hecho otros países, que les ha permitido generar riqueza, que les ha permitido generar fuentes nuevas de empleo. No hay ninguna posibilidad de crear fuentes de empleo si no hay crecimiento económico. Entonces, la primera es, si yo quiero generar empleo, tengo que generar crecimiento económico. Y si estoy creciendo a una tasa, digamos, la mitad de lo que debería crecer para duplicar en 2 décadas el ingreso, automáticamente ahí hay una primera respuesta. Queremos más empleo, necesitamos crecer a tasas muchísimo mayores. Y lo que hacemos en el estudio es plantear una serie de recomendaciones de política que van en esa dirección. El primer mensaje en ese sentido, entonces, no es una política, no es una solución fácil, no hay recetas mágicas, pero como muy bien lo dijo Vanessa y lo dijo Gabriela, es imprescindible que las autoridades competentes cojan estas recomendaciones y se pregunten cómo las implementamos, cómo las llevamos a cabo. Y más importante aún, cómo garantizamos que al implementarlas, ¿verdad?, pasemos a través de los diferentes gobiernos. Y la otra, que es muy importante relacionada con la innovación, es lo siguiente. Cuando hablamos de innovación, no estamos hablando solo de innovación basada en ciencia, en investigación y desarrollo y de cambios radicales
en productos. Estamos hablando de innovaciones que pueden ser marginales. La evidencia empírica muestra que las innovaciones marginales de mejoras de procesos, etcétera, son tan importantes para el crecimiento económico como las innovaciones radicales. Pero además, para que eso tenga un impacto en la inclusión, tenemos que llevar la innovación a todos los sectores productivos. Tenemos que llevar la innovación a las micro y pequeñas empresas en la agricultura. Tenemos que llevar la innovación a las actividades de servicios, a la manufactura. Si nosotros logramos incrementar la capacidad de innovación, repito, de todo tipo de innovación a todas las actividades productivas, vamos a incrementar su capacidad para generar más ingresos. Y esto va a generar automáticamente mayor demanda interna. Y ese crecimiento, la demanda interna, es lo que explica a su vez el crecimiento equitativo. Bien, Ricardo, muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos a continuar ahora con nuestra conversación y recordemos, les pido a las panelistas respuestas breves y pueden interactuar también, por supuesto, entre ustedes. Paola, quisiera preguntarle respecto a lo que estaba hablando Ricardo, política de innovación y parte de lo que señala el estudio, dice, es un espejismo, se invierte poco. En ese sentido, ¿cuáles son las limitaciones que ustedes sienten para poder desarrollar realmente esa innovación necesaria como se quisiera? Paola. Gracias. Bueno, en primer lugar, efectivamente, fortalecer la rectoría del MISIT es muy importante en esto, en este tema también. Como les mencionaba, una de las condiciones, que es la de la agencia, ya está por resolverse. El tema de recursos me parece que es un tema, bueno, particularmente el MISIT como tal no cuenta con suficientes recursos permanentes para crear programas, financiar programas, pero sí vemos por medio de la rectoría y la articulación con otros actores que existe la posibilidad de articular estas fuentes de financiamiento para la innovación, pero también coincido con lo que menciona don Ricardo, que la innovación debe permear todos los niveles. Sin embargo, pienso que en algunos momentos sí tenemos que priorizar temas y también yo empezaría por enfocar el tema de innovación hacia la aceleración de empresas. Y esa es una parte en donde tenemos que reforzar no solamente, podríamos decir, conocimientos y capacidades relacionados con innovación, sino también con aceleración. Y por otro lado también el fortalecimiento, digamos, podríamos decir el fortalecimiento de las pymes a través de la innovación pasa también por una etapa que me parece que incluso es previa, que es el desarrollo de capacidades empresariales. Entonces, cuando nosotros vemos programas como, por ejemplo, el programa de innovación en capital humano para la competitividad, ese fue un excelente laboratorio para probar muchas de estas cosas, donde vimos que hay que identificar cuáles son esas empresas que, como mencionaba Ricardo, principalmente medianas y grandes, que están en este momento ya tienen capacidades para empezar a acelerarlas por medio de la innovación y en general las capacidades tecnológicas para que se conviertan en tractoras de las otras y empezar con ellos a construir este, podríamos decir, sistema de encadenamiento, ¿verdad? Que va a ir haciendo también que a las empresas pequeñas se les abran más oportunidades y se les vaya subiendo la barra. Entonces, es una de las cosas que veía yo que hay que trabajar mucho. Y también en el tema de emprendimiento, mucha preparación de los entes que están tratando el tema de emprendimiento para especializarse en empresas de base tecnológica. Hay mucho foco, observo, en lo que es, si estamos hablando de empresas innovadoras, ¿verdad? Entonces, necesitamos buscar esas ideas innovadoras, necesitamos identificar esas ideas ganadoras y llevarlas por un proceso de acompañamiento hasta que puedan ir, por un lado, primero, lograr que se formalicen, se cristalicen como empresas, pero además que esas empresas sigan creciendo y no se nos queden de camino. Para eso, también hay que hacer un trabajo importante con las incubadoras
y avanzar un poquito más allá del modelo de fomento emprendedor y de preincubación y fortalecer mucho más las etapas del proceso que vienen después de eso, para que no se nos queden las ideas de camino y realmente lleguen al mercado. Eso es lo que es una innovación. Cuando algo ya de verdad llega al mercado, podemos hablar de que hubo una innovación. Entonces, a las empresas que son medianas y grandes, no podemos dejar de apoyarlas pensando que ya están suficientemente consolidadas y que no requieren más apoyo. Más bien hay que acelerarlas. Y a las otras empresas, las pymes, pasarlas por un proceso de desarrollo de capacidades empresariales que incluya también la innovación. Bien, muchas gracias, Paola. Y bueno, sabemos que se tiene que ir, pero muchísimas gracias por participar en esta importante discusión, la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Muchas gracias, Paola. Vamos a continuar y nada más les voy a pedir, por razones de tiempo, las respuestas un poquito más cortas. Silvia, ¿cómo los clusters anteriormente se estaba refiriendo un poquito a esto? ¿Podrían apoyar la innovación, la reactivación económica, sobre todo en este contexto que estamos viviendo pospandemia, se podría decir? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Coincido absolutamente con Ricardo en el sentido de que el crecimiento económico es una condición necesaria. Sin crecimiento económico no habrá empleo. Pero también hemos aprendido de que no es una condición suficiente y que lograr que el crecimiento económico se convierta en empleo para todos, en todos los territorios, requiere de una serie de acciones, de políticas públicas deliberadas para conseguir ese objetivo. Y me parece que una de las propuestas más interesantes del estudio, desde mi punto de vista, es la propuesta de que se fortalezca en Costa Rica una política o un programa nacional de clusters. Un trabajo en el que ya estamos, justamente con Ricardo y el apoyo del BID. La idea de poder hacer, de contribuir desde la política pública a un proceso de fomento de la producción con esta visión de inclusión y de generación de empleos y un enfoque territorial, sin duda que para lograrlo es medular adoptar el enfoque de clústeres. Los clústeres terminan siendo pequeños ecosistemas de innovación basados en la colaboración y en las articulaciones privadas y público-privadas. Ya tenemos identificadas, en un trabajo que ha hecho Ricardo con el apoyo del BID, 21 iniciativas clusters en todo el país. Lo que se hizo fue identificar sectores impulsores de la economía. ¿Hay alguna de éxito que quiera destacar? Absolutamente, varias de ellas. Por ejemplo, hay un clúster de logística en el Caribe, que incluso ya está el sector empresarial, un conjunto de empresarios y empresarias se reunieron, han logrado superar la visión de su empresa pensada en el metro cuadrado y entienden que el futuro del crecimiento económico del Caribe pasa por tener una visión compartida sobre el desarrollo del territorio. Para eso, juntarse como sector empresarial, compartir buenas prácticas y trabajar de manera conjunta superando desafíos comunes, ligarse con la academia en los territorios para lograr traer innovación a lo que están haciendo a través de estos vínculos con la academia. Y el otro componente muy importante es cómo hacemos para que la institucionalidad pública pueda articular su oferta institucional alrededor de estas apuestas de los clústeres. De manera que la oferta de las instituciones no sea una cosa dispersa, desconectada, sino que sea en función de estas apuestas a sectores impulsores de la economía en los territorios organizados con el concepto de clusters. Ya hay 21 de estas iniciativas que tenemos claramente mapeadas y lo que estamos haciendo con la institucionalidad pública es alineando las decisiones de política pública a estas apuestas productivas en los territorios. Ricardo ha sido realmente un recurso absolutamente fundamental y el BID también en este proceso. Y yo diría que la transformación productiva viene en esa dirección y estamos trabajando fuertemente ya en concretar esos esfuerzos en los territorios.
Muchas gracias, doña Silvia. Vanessa, uno de los temas importantes del estudio, la brecha digital, obviamente se ha mencionado muchísimo la necesidad de mejorar la conexión y la demanda de talento en Costa Rica por parte de las empresas, pues ha llevado que muchas de las innovaciones y capacidades se vean limitadas. ¿Qué recomendaciones del estudio podría rescatar para abordar esta problemática, vos que estás cerca justamente de las empresas? Bueno, en ese sentido creo que coincido con todas las que se describen en el estudio. Creo que haría una jerarquía por dónde empezar, y es precisamente en el impacto de la transformación y del cierre de las brechas en cuanto a las habilidades blandas, técnicas y ocupacionales que requiere la población en este momento. Yo creo que el estudio invita a que pensemos de que la solución de desempleo, el reto de mejorar la calidad de nuestros sistemas de formación y capacitación y de ofrecerle a la población realmente oportunidades de capacitación, de formación y de empleo, nos invita realmente a aplicar lo que también el estudio indica, es arranquemos con innovar. Yo creo que es importante entender que en la dimensión de talento humano, en muchos países lo vemos hoy en medio de la pandemia, además de sus sistemas tradicionales, que evidentemente toma tiempo transformar, han implementado una serie de innovaciones para poderle llevar oportunidades a las personas. Y yo creo que en nuestro caso tenemos que realmente tomar ventaja de las oportunidades, de las condiciones que tradicionalmente, bueno, ha caracterizado al talento en Costa Rica, y pensar que si el reto es nosotros poder salir de este problema de productividad en el cual estamos de cara a una economía del conocimiento, en el talento humano está la solución. Pero el talento humano hoy tenemos que verlo en una perspectiva en la cual el país debería definir una estrategia de desarrollo de talento humano con una expectativa de poder efectivamente mejorar las condiciones estructurales. Pero en el inmediato plazo creo que es importante resaltar que tenemos que cambiar ese paradigma tradicional de resolver el tema de formación de manera tradicional y echarle mano a las oportunidades que la misma pandemia nos trae con la conectividad, con las oportunidades de tener acceso a conocimiento a través de plataformas y impulsar ese cambio a través de la atención inminente de las necesidades de las empresas y de las personas. Yo creo que ahí es donde deberíamos empezar a pensar fuera de la caja y de tener acciones súper intencionadas, pertinentes al reto que enfrentamos en la actualidad. Se nos van más de 10.000 empleos que no logramos ubicar porque no encontramos el talento en el país, y tenemos una tasa de desempleo de las más altas históricas. Yo creo que ahí está mucho de lo que tenemos que pensar. Bueno, eso es definitivamente un titular. Y Gabriela, yo te pregunto, en relación con lo que está mencionando Vanessa, ¿cómo mejorar la productividad y cómo mejorar esa capacidad de talento humano en este contexto actual, en medio de la pandemia? Yo sé que no hay una fórmula, pero ¿cuál es tu visión respecto a esto y relacionado con el estudio? Sí, gracias. A mí me parece que para atender este tema y un poco en línea como lo ha señalado Vanessa, hay que tener y hay que comenzar por señalar que Costa Rica sí tiene institucionalmente una fortaleza en el campo de la formación. Y entonces tenemos que sacarle provecho a esa fortaleza que tenemos hoy día. Tenemos a un INA, que la verdad es una institución muy, muy fuerte, muy sólida, y que nos ha proveído de ese talento humano en ese campo técnico, incluso ahora con una reforma, que se acaba de reformar la ley del INA, y que esperamos que esto realmente sea un gran avance en lograr esa transformación del INA, y ojalá que se logre implementar rápido para que continúe siendo una institución realmente como la que ha venido jugando, pero que logre adaptarse a los tiempos actuales. Entonces, allí definitivamente tenemos una fortaleza, tenemos que continuar avanzando en ese gran trabajo que ya se hizo, que fue esa reforma del INA. Por otro lado, nuestras universidades públicas definitivamente también son muy importantes, pero lo que hay que continuar haciendo con nuestras universidades y con el campo de impulsarlas hacia cada vez mayor, que ellas mismas fomenten cada vez más esa innovación tecnológica, etcétera, es
lograr que haya incluso mayor sinergia y mayor receptividad y trabajo con el sector privado. No digo que no se ha hecho, lo que digo es que podemos fortalecer aún más esos lazos y lograr que exista todavía una mayor sinergia y eliminar a veces trabas que impiden que eso se dé para lograr incluso avanzar todavía más en ese campo. Y a nivel de los colegios técnicos, por ejemplo, también una gran fortaleza institucional que tiene el país. Yo resumo a la pregunta de Glenda, es logremos aprovechar lo que tenemos y logremos la fórmula de más bien catapultar sobre esto que tenemos, porque en el campo de la academia, en el campo de la formación, la verdad es que tenemos mucho. Lo que tenemos que hacer es lograr aprovechar al máximo ese potencial. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriela, definitivamente, y a cada una. Lástima que tenemos tan poco tiempo, pero también agradecer muchísimo, muchísimo a cada uno de ustedes participantes. Aquí tenemos una serie de preguntas, bastantes preguntas de Mario Morán, Alfonso Vargas, Julio González, también, bueno, los habíamos mencionado anteriormente, Paola Sáenz, Daniel Rojas. Tenemos dos buenas noticias para ustedes para concluir. Una es que pueden encontrar el estudio completo si se van al chat, ahí está el link para que puedan accesar y participar en esta discusión tan, tan relevante. Sobre todo que decíamos son meses y meses de investigación y estas conclusiones, como decían los expositores e investigadores, es un tiempo de consenso, así que los invitamos a poder ingresar al estudio completo. También aquellos que llegaron tarde pueden ver el programa completo en el canal de YouTube del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, creo que es todo por este momento. Muchísimas gracias a los expositores y también a las panelistas, las distinguidas panelistas. Para mí ha sido un verdadero privilegio estar acá en la presentación de esta reveladora investigación y esta, pues, hoja de ruta, por decirlo así, una nueva hoja de ruta para la reactivación económica y productividad de Costa Rica, tanto a mediano como a largo plazo. Soy Glenda Umaña, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias al BID Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias.